Bueno, viendo ahora qué pasa en la rama ascendente gruesa de Hendel, vamos a ver que en esta porción se reabsorbe gran cantidad de solutos. Acá podemos ver que se reabsorbe sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio y se secretan protones. Ya en la rama ascendente delgada empieza a haber una secreción de sodio y una menor permeabilidad al agua. En este caso, en el asa ascendente gruesa de Hendel, es totalmente impermeable al agua. Acá, como podemos ver, la rama ascendente gruesa es muy permeable al sodio, se reabsorbe cerca del 25%. Recordemos que el 65% se reabsorbía en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Pero no se reabsorbe agua. Un dato importante que es fundamental para lo que va a ser el mecanismo de contracorriente y para lo que es el funcionamiento de la capacidad de concentración que tiene el riñón, es el contransportador que se llama 2-cloro-sodio-potasio. Este transportador además es importante desde el punto de vista farmacológico, ya que la furosemida lo inhibe, y la furosemida es uno de los diuréticos más importantes que existen, más potentes, ¿no? Y de un uso muy frecuente en la clínica veterinaria y humana. Acá tenemos que se absorbe el resto del bicarbonato no absorbido en el túbulo contorneado proximal, y si vamos a ver en detalle lo que pasa en la célula del la rama ascendente gruesa de Hendel, vamos a ver la bomba 2-cloro-sodio-potasio, la impermeabilidad al agua, la salida del potasio por medio de sus canales, la sodio-potasio ATPasa que se encuentra a nivel vasolateral y a su vez la salida de cloro. También vamos a encontrar a nivel paracelular la absorción de sodio, magnesio y calcio. Siguiendo lo que va a pasar con el túbulo contorneado distal, vamos a encontrar que en este sector se va a absorber principalmente sodio, cloro, calcio y magnesio. A nivel del lumen, vamos a ver cómo se absorbe el magnesio por vía paracelular, el sodio y el cloro se absorben por medio de un zinc porter. Este puede ser bloqueado por las tiacidas. Las tiacidas son un diurético de importancia en la clínica médica y veterinaria. Y también el calcio va a ingresar por canales que van a ser estimulados por la paratormona. A nivel de la cara basal, que va a dar hacia el intersticio, vamos a encontrarnos con la bomba sodio-potasio-ATPasa y también con un antiporter que va a ingresar sodio y sacar calcio. Este calcio en el intersticio pasará a la sangre y es el mecanismo por el cual se recupera el calcio y se ahorra en situaciones de hipocalcemia. Las principales particularidades del túbulo contorneado distal, vamos a ver que se reabsorbe el 8% del volumen del filtro glomerular. Este es un valor muy bajo respecto de lo que veíamos que pasaba con el túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbía cerca del 65%. El ultrafiltrado llega con 100 miliosmoles por litro, o sea, la orina primitiva a este nivel tiene 100 miliosmoles por litro, es sumamente hipotónica. Esto es un dato importante porque tras haber abandonado el asa ascendente gruesa, donde el asa ascendente gruesa sacó o mandó un montón de solutos hacia el intersticio, llega con muy baja osmolaridad. Esta baja osmolaridad le va a permitir a nivel del túbulo colector poder llegar a
ahorrar muchísima cantidad de agua, ya que va a haber agua que no va a estar siendo osmóticamente comprometida. Y eso va a tener que ver de manera facultativa con lo que con la situación de la antidiurética, ¿sí? O sea, si hay una respuesta importante de la antidiurética o no. No se va a reabsorber agua a este nivel, es impermeable a la urea. Después vamos a ver cómo se comporta la urea a lo largo de la nefrona. Se reabsorbe calcio, como vimos, facultativo al aparato hormona. Hay un sínter apical, sodio y cloro hacia la célula, y hay un intercambiador 2-sodio-calcio a nivel vasolateral, que tiene principalmente como finalidad hacer que el calcio abandone la célula hacia el intersticio y pueda ser recuperado en presencia de aparato hormona. Bueno, como podemos ver en el túbulo, a nivel del túbulo colector, vamos a encontrarnos con la absorción de sodio que va a estar inducida por la aldosterona. 10% del sodio que llega al túbulo colector, ahí va a actuar la aldosterona. En condiciones máximas se absorbe ese 10% que llega un 9%. Y el 1% ese siempre se va a estar perdiendo. Asimismo, hay una bomba a nivel vasolateral, un intercambiador sodio-potasio, y va a haber se van a también estimular los canales de potasio para la salida del mismo. Es decir, que esto también es la acción de la aldosterona, el ingreso de sodio y la salida de potasio. Una de las principales funciones de las células principales de los túbulos colectores es la de reabsorber agua. Esta es una de las principales funciones para mantener el equilibrio hídrico del organismo. La liberación de hormona antidiurética ante una escasez de agua que puede estar sensada a nivel de los osmorreceptores o de los goloreceptores va a hacer que la hormona antidiurética actúe sobre los receptores B2. De esta manera va a actuar sobre la adenilato ciclasa y por medio de la proteína quinasa va a activar, va a fosforilar a la acuaporina 2 para que de esta manera activa se exprese en la membrana apical de la célula principal. De esta manera permite el ingreso de agua y a través de la acuaporina 1 que se encuentra sobre el sector basal de la célula va a permitir el ingreso de agua al intersticio. Bueno, una de las células que también se encuentran en el túbulo colector, como vamos a ver ahora más adelante bien en detalle la función, es las células intercaladas A. Estas células secretan protones en contra del gradiente de concentración y acidifican la orina alcalinizando el medio interno. Estas células, como podemos imaginar, cumplen un rol muy importante en lo que es la homeostasis o el equilibrio ácido-base del organismo. Por otro lado, tenemos las células intercaladas B. Estas células secretan bicarbonato en contra del gradiente de concentración y alcalinizan la orina acidificando el medio interno. Este tipo de células, como podemos ver, también cumplen un rol o una función importante en lo que es la homeostasis o el equilibrio ácido-base y tienen una función que sería opuesta o antagónica a las de las células intercaladas A. Como podemos ver en este esquema de las células intercalares A y las células intercalares B, las células intercalares A presentan una ATPasa que secreta protones, ¿sí? Esos protones vienen de la
combinación de dióxido de carbono más agua, reacción catabolizada por la enzima lidasa carbónica, que va a formar ácido carbónico que se disociará en protones y bicarbonato. Los protones saldrán a la luz de tubular por un mecanismo de transporte que requiere el consumo de ATP, y el bicarbonato saldrá al intersticio por medio de un intercambiador con cloro. El cloro que se va a ir acumulando dentro de la célula va a salir por canales nuevamente al intersticio. Esta célula intercalar A se encarga de acidificar la orina liberando protones a la misma. Por otro lado, tenemos las células intercalares B, donde tienen una función antagónica, digamos. Presentan un intercambiador a nivel apical entre bicarbonato y cloro, donde secretan bicarbonato e incorporan cloro. El bicarbonato nuevamente va a salir de la reacción de la anidasa carbónica, y el protón, por medio de esta ATPasa, protón ATPasa, va a salir a la luz del intersticio. Nuevamente, el cloro, que se irá acumulando dentro de la célula como consecuencia de este intercambiador que se encuentra en apical, va a salir hacia el intersticio por canales de cloro. Bueno, además, a nivel del túbulo colector, vamos a tener la reabsorción de urea. La urea que llega por la luz tubular va a ser reabsorbida por medio de los receptores UTA1 o TUA1, que este receptor va a ser expresado por estímulo de la hormona antidiurética, que, como sabíamos, la hormona se libera ante el aumento de la osmolaridad y la caída del volumen. Actúa sobre los receptores B2, aumentando la adenilatociclasa y la proteínquinasa A. A nivel de apical, permite el ingreso de urea, que va a ingresar principalmente por el gradiente de concentración, y a nivel de vaso lateral va a estar el transportador UTA2, que va a permitir que la urea llegue al intersticio. La urea en el intersticio cumple una función muy importante, ya que es uno de los principales, junto con el cloruro de sodio, de los osmolitos que generan ese intersticio hiperosmolar. Asimismo, la urea que se encuentra en el intersticio va a ser reciclada, ya que va a secretarse a nivel de la horquilla del asa de Henle. Bueno, como bien vemos en esta diapositiva, una de las bases del mecanismo de contracorriente renal se basa en lo siguiente. El gran dilema del riñón es cumplir con la excreción obligatoria de solutos asumiendo una mínima pérdida de agua. El mecanismo de contracorriente justamente va a crear las condiciones para que los desechos metabólicos del organismo puedan ser eliminados con una mínima cantidad de agua. Bueno, cuando hablamos de los componentes del mecanismo de contracorriente, vamos a poder clasificar tres mecanismos. Los libros en general hablan de los mecanismos, las clasificaciones pueden ser diversas según los textos, pero todos están de acuerdo más o menos en los mismos procesos que son los que dan lugar a este mecanismo de contracorriente. Acá podemos ver que el primero es la creación del gradiente osmolar córtico-medular. Este gradiente está dado por la bomba 2-cloro-sodio-potasio que se encuentra en el asa ascendente gruesa de Henle. Este mecanismo permite incorporar gran cantidad de osmolitos al intersticio, lo cual va a ser fundamental para después poder con este intersticio hiperosmótico poder llegar a concentrar la orina.
El segundo punto es el mantenimiento de ese gradiente osmolar, es decir, en cualquier lugar del organismo, si se acumulara gran cantidad de osmolitos en un tejido intersticial, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos se ocuparían de ir lavando ese exceso de osmolitos. Esto no ocurre en el riñón gracias a la particular distribución y función de lo que son los vasos rectos. Y el tercer punto es mantener el equilibrio osmótico tubo-intersticial. Esto quiere decir que si bien en el riñón a nivel del túbulo colector se puede llegar a reabsorber gran cantidad de agua, también juega un papel importante los osmolitos y la reabsorción y recirculación que presenta la urea, donde por más que se reabsorba gran cantidad de agua, no se va a producir ese lavado del intersticio medular. Bueno, los tres componentes que vimos en la diapositiva anterior los vamos a ir viendo en esta serie de esquemas. En primer lugar, vamos a ver el gradiente osmolar, que acá lo podemos ver en este gráfico a la izquierda, que va de 300 a 1200 miliosmoles. El gradiente en el intersticio de la médula depende mucho de las especies. Estos valores son de humanos, se respetan en el perro, pero hay especies que tienen hábitos donde no necesitan ingerir tanta agua porque la pueden ahorrar muy bien, donde el intersticio hiperosmolar puede llegar a alcanzar valores mucho más altos. Pero bueno, ¿cómo es que se genera este intersticio hiperosmolar? En primer lugar, la mayoría de los osmolitos, todos los osmolitos, van a ser aportados por la bomba 2-cloro-sodio-potasio, o sea, el cloruro de sodio, ¿sí? Esto aporta gran parte. La otra parte la aporta la urea. Pero bueno, vayamos viendo. También tenemos una asa descendente de Henle que es permeable al agua. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ir cediendo agua y la osmolaridad en el túbulo va a ir alcanzando o acompañando la osmolaridad del intersticio renal, llegando hasta los 1200. Acá podemos ver cómo en este nivel, a nivel de la horquilla y del asa ascendente de Henle, se incorpora la urea, que es lo que hablábamos de la equilibración osmótica tubulointersticial. Hay un hecho importante: en el asa ascendente gruesa de Henle se pierden solutos como consecuencia de la bomba 2-cloro-sodio-potasio y llega al túbulo contorneado distal con una osmolaridad muy baja, que puede llegar a ser de 150, acá vemos 200 miliosmoles por litro. ¿Esto qué permite? Que a nivel del túbulo colector haya agua que no está siendo osmóticamente comprometida. Esa agua podría llegar a absorberse sin problemas porque no es osmóticamente comprometida. La absorción de agua a nivel del túbulo colector va a ser facultativa dependiendo de la presencia o no de hormona antidiurética. Lo cierto es que va a poder llegar a concentrar la orina hasta el máximo del intersticio renal, que en este caso es de 1200. Hasta ahora este sistema uno lo vería como que funciona bien, pero hay un hecho más que hay que hacer notar. ¿Cómo se mantiene este intersticio hiperosmolar? Bueno, y por eso están los vasos rectos. Imaginemos que los vasos, en vez de tener la forma que tienen de una U que acompañan al asa de Henle, lo cruzaran en otro sentido. ¿Qué pasaría?
arrastrarían y se irían lavando todos los osmolitos que se encuentran en el intersticio. Que como vimos, los osmolitos son principalmente cloruro de sodio y urea. El hecho de que tenga esta forma los vasos rectos hace que al ingresar a la médula renal van incorporando solutos, pero al salir por el mismo lugar por donde ingresaron, ¿sí? O sea, van a ir perdiendo esos mismos solutos que ganaron, siendo que la osmolaridad con la cual entraron los vasos rectos va a ser igual a la osmolaridad con la cual salieron. Y bueno, otro hecho importante que no recuerdo si lo mencioné es que la urea también se absorbe en los túbulos colectores junto con el agua. Y esta urea forma parte del intersticio y se incorpora de esta manera a la horquilla de asa de Henle, siendo que va a volver al túbulo colector y va a hacer lo que es este ciclo de la urea. Todos estos puntos son fundamentales para explicar por qué el riñón puede llegar a concentrar la orina ahorrando grandes cantidades de agua. Bueno, acá hay una diapositiva que me pareció muy interesante para resumir lo que son los procesos tubulares en los distintos lugares de la nefrona. Fíjense en celeste, vamos a ver dónde se reabsorben, y en rosado dónde se secretan. Vemos que en el túbulo contorneado proximal tenemos una serie de sustancias, entre las más importantes tenemos glucosa, aminoácidos, proteínas, hemos visto varios de ellos. También acá se secretan principalmente ácidos, ¿no? El ácido úrico, algo de creatinina, fármacos, amoníaco. Después vemos en el asa descendente de Henle cómo se empieza a incorporar urea, cómo hay salida de agua. Y después el asa gruesa de Henle, principalmente la actividad de la bomba 2-cloro-sodio-potasio. En el túbulo contorneado distal vamos a ver que se reabsorbe agua, carbonato, cloro, sodio. También vamos a ir viendo en lo que es en el túbulo colector la reabsorción de agua y urea. Acá vemos también en la primera parte del túbulo colector que también se puede secretar amonio, potasio y protones. Vamos a ver ahora otra de las propiedades del riñón, algo que se llama el clearance osmolar, que lo podemos definir como el volumen de plasma depurado de partículas de soluto osmóticamente activas por unidad de tiempo. Esto nos da una idea de si el riñón se está desprendiendo de partículas osmóticamente activas o no. Para eso debemos utilizar una fórmula, que es la de justamente clearance osmolar. En este caso, la fórmula nos indica la osmolaridad urinaria por el volumen minuto urinario sobre la osmolaridad plasmática. Acá los componentes más importantes de esta fórmula son la osmolaridad urinaria y la plasmática, donde vamos a ver que si la osmolaridad urinaria es superior a la plasmática, este clearance osmolar va a ser mayor, ¿sí? Y nos va a estar indicando que se están eliminando partículas osmóticamente activas. Sin embargo, cuando la osmolaridad urinaria sea menor a la osmolaridad plasmática, vamos a estar diciendo que el riñón está ahorrando las partículas osmóticamente activas. Bueno, una de las mediciones importantes en lo que es la fisiología renal es el clearance de agua libre. El mismo es el volumen de agua libre de solutos que es excretada sobre la unidad de tiempo.
El crines de agua libre lo podemos calcular como el volumen minuto urinario menos el crines osmolar. Ahí tenemos también la fórmula desarrollada, donde incluimos la fórmula desarrollada justamente del crines osmolar, donde el volumen minuto urinario se le resta la osmolaridad urinaria por el volumen minuto urinario sobre la osmolaridad plasmática. Vemos que para el crines de agua libre nos puede dar un valor que es positivo o negativo. Cuando el valor es positivo del crines de agua libre, lo interpretamos como que el organismo se está desprendiendo de agua libre de solutos. En este caso, es un animal que estaría sobrehidratado, ya sea porque se le estuvo perfundiendo mucho suero, porque estuvo tomando mucha cantidad de agua, ¿sí? Esto es como un ser humano, ¿no? Si uno toma varios vasos de agua, seguida está sobrehidratado y va seguramente a orinar y esa agua va a estar libre de solutos. El crines de agua libre negativo se interpreta que el animal está ahorrando agua libre de solutos. El ejemplo es un animal deshidratado, o sea, un animal que puede estar deshidratado por una enfermedad o un animal que, por ejemplo, pudo haber sido privado al acceso del agua, un animal que, por ejemplo, en un día de calor no se le dejó bien su ración de agua y entonces ese animal pasa a ahorrar su agua libre de solutos, ¿sí? Ahora, ¿qué rol tiene la ADH en todo esto, ¿sí? Cuando un animal está deshidratado, obviamente el papel del ADH pasa a ser fundamental, ¿sí? Se libera ADH y la ADH va a hacer que el individuo ahorre la mayor cantidad de agua por los mecanismos que vimos a nivel del túbulo colector y la orina va a ser muy concentrada y va a haber poca cantidad de agua libre de solutos. Lo contrario ocurre en un animal sobrehidratado, donde la liberación de ADH va a ser mínima y va a permitir que se libere tranquilamente el agua libre de solutos. Bueno, para ir viendo algunos de los últimos temas, vamos a ver la diferencia entre la diuresis osmótica y la diuresis acuosa. Se habla de diuresis osmótica cuando el aumento de la orina producida es con aumento de la excreción urinaria de solutos osmóticamente activos, como glucosa o mannitol. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una sustancia que es osmóticamente activa, como puede pasar con la glucosa, ¿no? En un paciente diabético, donde se saturan todos sus mecanismos transportadores, el exceso de glucosa va a arrastrar agua y se va a producir grandes cantidades de orina, justamente porque la glucosa está arrastrando agua. Acá se va a producir retención de agua por los solutos en los túbulos. Esa agua está osmóticamente comprometida y no va a poder actuar la hormona antidiurética, porque la hormona antidiurética solo puede actuar sobre el agua que no está osmóticamente comprometida. Los dos principales ejemplos es la glucosuria que se produce en un paciente diabético, donde el exceso de glucosa hace que el agua esté osmóticamente comprometida y no pueda actuar la antidiurética. Y el otro ejemplo es el mannitol. El mannitol es una sustancia que se usa principalmente para los traumatismos intracranianos, para tratar de alguna manera de desedematizar, aumentando la liberación de agua de una manera que esa agua va a estar osmóticamente comprometida con el mannitol, ¿sí? Es lo que se llama un diurético osmótico. Bueno, el otro tipo de diuresis es la diuresis hídrica o acuosa,
donde hay un aumento de la orina producida, pero hay una disminución de la excreción urinaria de solutos osmóticamente activa. Por lo tanto, hay un aumento de agua libre de solutos. Esto imaginemos que puede ser una situación, un animal que se lo sobrehidrató, tomó mucha cantidad de agua. En estos casos, si uno le inyectara, por ejemplo, la hormona antidiurética, esta va a poder actuar porque el agua no va a estar siendo osmóticamente comprometida. Esa es una diferencia entre la diuresis acuosa y la diuresis osmótica. En la osmótica, el animal, por más que uno le inyecte hormona antidiurética, no va a frenar la diuresis. En la diuresis acuosa, si uno le inyectara hormona antidiurética, va a frenar la diuresis. Bueno, acá podemos ver una tabla que compara los dos tipos de diuresis que estuvimos mencionando. En la diuresis acuosa hay exceso de agua libre de solutos. En la osmótica no hay exceso de agua libre de solutos. En la acuosa la orina presenta baja densidad. Esto quiere decir que hay poca cantidad de solutos y mucha de agua. En la diuresis osmótica la orina tiene una alta densidad, o sea, un exceso de solutos en relación a la cantidad de agua que hay. Y si se inyecta o se inyectó ADH, disminuye la diuresis. Y si se inyectó ADH, la diuresis no varía como consecuencia de que esa agua está osmóticamente comprometida. Y la hormona antidiurética actúa sobre el agua libre de solutos. Bueno, por último vamos a ver de la micción. La regulación de la micción está compuesta por componentes del sistema simpático, parasimpático y del nervio pudendo, que es voluntario. Componente simpático va a estar dado por el nervio hipogástrico, que va a inervar al músculo detrusor de la vejiga y a lo que sería el esfínter interno. La inervación simpática lo que va a hacer es evitar la micción, produciendo relajación del músculo detrusor y contracción del esfínter interno. El nervio pélvico, como componente del parasimpático, lo que va a hacer es promover la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter interno. Y el nervio pudendo, al ser un nervio voluntario, va a inervar el esfínter externo. El esfínter externo tiene fibras de músculo esquelético donde va a hacer que el animal pueda de alguna manera decidir si realizar la micción o no. El inconveniente viene cuando hay algún tipo de lesión en el nervio pudendo y el animal ya pasa a tener algún tipo de micción de manera involuntaria. A su vez, lo que es la inervación por medio del nervio pudendo va a estar conectado con lo que va a ser el sistema nervioso central. Les dejo acá la bibliografía recomendada y esperando que esto les haya servido de utilidad, damos por concluido la unidad de renal. No dejen de ver los videos de las actividades prácticas. Y desde ya les doy muchas gracias y les mando un saludo afectuoso a cada uno de ustedes.